¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Sureste Contigo. Les saludamos una semana más a través de la señal de este canal televisión, también a través de las ondas de Radio 10 Ingenio y a través de las ediciones digitales de las distintas plataformas digitales, bien Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Una nueva edición de un magazine que, como saben, cada semana pretendemos seguir repasando toda la actualidad. En este caso, por parte de los municipios de la comarca del sureste de Gran Canaria. Vamos a ir iniciando poco a poco también lo que es actualidad, lo que es noticia en estos tres municipios, con ese avance informativo que realizamos a esta hora, concretamente al comienzo del programa. Y hoy, nuestra primera parada informativa la realizaremos en la Villa de Ingenio. Saludamos a la compañera Teresa Hernández. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Oliver, y también a todos los televidentes. Vamos a comenzar hablándoles de una visita que se llevaba a cabo a primera hora de la mañana de hoy, concretamente a la playa del Burrero. Se acercaban hasta allí la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, y también la responsable de urbanismo, Victoria Santana. El objetivo era visitar las obras que se desarrollan en el dique sur del Burrero. Se trata de la obra que une la plaza del dique sur con el nuevo paseo. Se trata de la última fase del sendero marítimo. La alcaldesa y la concejala estaban acompañadas por técnicos municipales y se encontraban este miércoles en este tramo de la obra con técnicos del Cabildo, que le han explicado el estado actual del proyecto e informado que la próxima semana van a comenzar a actuar en la explanada para sustituir el adoquinado y conectar ambas zonas. Esta última fase tendrá una duración aproximada de 2 semanas y no afectará al tránsito de peatones porque se va a habilitar un tramo específicamente para ello. Y hablamos ahora de una asamblea. La Asamblea del Consejo de Regiones Aeroportuarias tiene fecha y también tiene sede. La fecha, los días 20 y 21 de marzo, y la sede, el municipio de Ingenio. Será concretamente en el Centro Cultural Federico García Lorca. Habrá una asamblea y también habrá una conferencia. La conferencia en este caso será sobre la calidad del aire en las regiones aeroportuarias. Estará organizada por el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía de Asuntos Aeroportuarios e incluirá visitas al ITC, al aeropuerto de Gran Canaria y al casco antiguo de Ingenio. La conferencia será gratuita y abierta al público. Las personas interesadas solo tienen que hacer la inscripción a través de la plataforma Eventbrite. Y desde hoy hasta el próximo día 18 de este mes de marzo se podrán encontrar en diversos puntos del municipio de Ingenio una serie de stands informativos. ¿De qué hablan esos stands? Pues de una campaña recientemente presentada, concretamente este mismo lunes, por parte de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria y de la empresa Ecoembes. Son unos stands que hablan de Reciclos. Reciclos es una app que va a premiar el reciclaje a través de los contenedores amarillos. Para conocer un poquito mejor cómo se puede utilizar esta app, desde hoy, como decíamos, se disponen de estos stands. Hoy están junto al Parque de las Mimosas en el Ejido de Ingenio y también en la Avenida Carlos V, a la altura del número 13. La campaña, como decíamos, se realiza desde la Mancomunidad del Sureste y Ecoembes. Y además, hoy en el programa Sureste Contigo se contará con una representación de Ecoembes para dar mayor información acerca de esta campaña. Recuerden que los stands informativos permanecerán hasta el próximo día 18 de este mes de marzo. Y finalizamos hablándoles de una licitación que se publicaba en el día de ayer. Una licitación que está publicada en la plataforma de contratación del Estado. Se publica el anuncio de licitación para la plataforma del inmueble que anteriormente ocupaba el Centro Ocupacional de Ingenio. Su nuevo destino será ahora convertirse en la Biblioteca Municipal de Carrizal, un espacio destinado al ocio y también a la lectura. El número de expediente es el 1137/2023, una información para las empresas que quieran presentar sus ofertas. El último día para presentarla será el 3 de abril a las 2:30 de la tarde en la plataforma de contratación del Estado. La hora es hora canaria. Con esto finalizamos, Oliver. Tendrán más información, más detalles de estos asuntos en próximos resúmenes de noticias aquí en este canal. Así es, compañera. Muchísimas gracias, Teresa Hernández, por este avance informativo. Feliz día también para ti. Feliz día, un saludo. Nosotros vamos a continuar en este miércoles 15 de marzo, hoy Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
Aprovechando, ya lo adelantaba la compañera Teresa Hernández desde La Crónica en la Villa de Ingenio, también por parte de la comarca del sureste, incluyendo Santa Lucía y Agüimes respectivamente, este último, Agüimes, pues también presentaba el pasado lunes en la sede de la Mancomunidad del Sureste, en el Polígono Industrial de Arinaga, el proyecto Reciclaos. En este caso, a través de una app que permite premiar también una manera de pues reciclar a través de una sencilla aplicación móvil. La Mancomunidad del Sureste y Ecoembes, la organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases en España, han puesto en marcha en la comarca el proyecto Reciclos. Se trata de un sistema de devolución y recompensa que ofrece incentivos a la ciudadanía como premio por reciclar latas y botellas de plástico de bebidas. En un acto que tuvo lugar en la mañana de ayer, Ana Hernández, presidenta de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria y alcaldesa de Ingenio, Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Juan Carlos Arranz, gerente de Ecoembes en Canarias, y Carlota Cruz, portavoz de Ecoembes en las Islas Canarias, han presentado este sistema de reciclaje que premia a los ciudadanos. En esta comarca, desde 2010 al 2021, se ha reciclado más de 26.000 toneladas de plásticos y latas. Eso significa, por ejemplo, solo en la media del año 2021, entre 19 y 24 kilos por persona. Debemos seguir superando esto, debemos hacer que los plásticos y las latas no lleguen al mar ni al medio ambiente. Por lo tanto, un proyecto interesante, bonito y al que les invito a que participen. Un proyecto de innovación dentro de Ecoembes que lo que busca es, por una parte, incrementar las tasas de reciclaje de envases en el contenedor amarillo y, por otra parte, también pues adaptarse sobre todo a los hábitos de los ciudadanos que, bueno, pues van cambiando y, como sabéis, pues cada vez somos más digitales y por eso Reciclos a día de hoy usa la tecnología móvil, entre otras tecnologías, además de un sistema de incentivos. Gracias a este sistema de recompensas, las familias de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, comprometidas con el reciclaje, podrán reciclar sus latas y botellas de plástico de bebidas en los contenedores amarillos, como hacen habitualmente, pero ahora podrán recibir incentivos por hacerlo a través de este sistema que incorpora la tecnología móvil a los contenedores amarillos ya instalados en la vía pública. Entre los proyectos activos actualmente, las familias de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía podrán donar sus puntos para colaborar con aldeas infantiles, para ayudar a las familias afectadas por los terremotos en Siria o con la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y Demencias Afines, ALDEFA. Sin embargo, los proyectos irán renovándose y rotando. El proyecto se va implantando de una forma progresiva, comenzó en el año 2019, y este es el tercer lugar, en este caso la Mancomunidad, donde se implanta dentro de Canarias y, por supuesto, pues en los próximos meses o el próximo año iremos incorporando más municipios al proyecto. Para usar este sistema solo hay que descargarse la app gratuita Reciclos y en casa escanear el código de barras de la lata o botella de plástico que quieren reciclar antes de tirarlo a la basura. Antes de depositar la bolsa de envases para reciclar en uno de los 718 contenedores amarillos ubicados en la comarca, hay que escanear el código QR ubicado en el contenedor para que puedan obtenerse los puntos, denominados reciclos, que se podrán cambiar por las distintas recompensas que haya disponible. Hablaremos de todo ello también a lo largo de nuestro programa de hoy con Ecoembes, la coordinadora de reciclado de envases en España, con su portavoz aquí en Canarias, para hablar un poquito más de este nuevo proyecto, el proyecto Reciclos. Y un apunte más dentro de este avance informativo a nivel comarcal, nos vamos ahora hasta el municipio de Santa Lucía, porque hablamos de la renuncia de una de las ediles del consistorio santaluceño, de Antonia Álvarez. Renuncia de sus competencias, lo que provoca una reestructuración de las áreas en este ayuntamiento, en el de Santa Lucía de Tirajana. La concejal de Santa Lucía de Tirajana, Antonia Álvarez, de La Fortaleza, ha renunciado por razones laborales a las competencias de gobierno y al salario que percibía por su dedicación exclusiva al ayuntamiento. El alcalde firmó el decreto a finales de la semana pasada.
Antonia Álvarez, que gestionaba, entre otras áreas, la de servicios sociales, deja sus funciones más ejecutivas en el pacto de gobierno para poder incorporarse a la plaza de psicóloga clínica a la que en su día optó y que ahora le han ofrecido en un centro del Servicio Canario de Salud en el mismo municipio de Santa Lucía de Tirajana. La renuncia de Antonia Álvarez no pone en peligro la estabilidad ni la mayoría del Ejecutivo local, porque Álvarez seguirá perteneciendo al gobierno, en el que mantiene su tenencia de alcaldía. Sus áreas se han sido que ser redistribuidas, pese a que el mandato está a punto de acabar. Santiago Rodríguez asume ahora servicios sociales, mayores, infancia y familia, atención a las drogodependencias, atención a enfermos de cáncer y familiares. Pedro Sánchez asume vivienda y Ana Mayor pasa a gestionar las de estadística y padrón municipal. Y vamos a ver imágenes, en este caso, del saludo institucional de la 34ª edición de la Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebra oficialmente la jornada este miércoles 15 de marzo en la isla de Lanzarote. Ahí vemos imágenes del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto al primer ministro de Portugal, António Costa. Esto tenía lugar en la tarde-noche de este martes, donde también participaba el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en ese saludo institucional. Un encuentro que de forma oficial hoy se celebra en los Ameos del Agua, en la isla Conejera, con la participación de 9 ministerios, en los que también destacamos el Ministerio de Transición Ecológica, Asuntos Económicos, entre otras áreas del Gobierno Central. Una cumbre hispano-portuguesa en la que también ha subrayado el presidente canario, Ángel Víctor Torres, muy importante que se celebre aquí en Canarias, la isla de Lanzarote, teniendo en cuenta, además, que han visitado, pues, en este caso, la Casa Museo del Portugués de Literatura José Saramago, que, como muchos de ustedes saben, estuvo afincado durante muchísimo tiempo en la isla de Lanzarote. Y seguimos ahora también conociendo otros detalles de la actualidad de este miércoles en clave regional, porque se celebraba un pleno de carácter extraordinario en la jornada de este martes en el Parlamento de Canarias, donde se destacó de forma monográfica el asunto relacionado con la trama judicial del caso Mediador. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha subrayado que se reestructura y se rastrea en todas las consejerías del Ejecutivo Regional cualquier asunto que haya tenido cierta o relación, en este caso directa, con este entramado, con el caso Mediador. Pero, sobre todo, ha dicho que desde que se conoció este caso ha colaborado estrechamente el Gobierno de Canarias con la justicia. Y vuelvo a mostrar desde el Gobierno de Canarias nuestro absoluto rechazo y repugnancia ante actitudes denigrantes que nada tienen que ver con la actitud de los seres humanos, mucho menos porque tenemos que ser ejemplares de los representantes públicos. Diciendo esto, señorías, también hemos de añadir que a resulta de ese sumario hemos podido leer que es una investigación que llevaba hasta el 14 de febrero más de un año y pico de investigación secreta y que concluye con un auto en el que se decreta detención e investigación de 12 personas. Ninguna de esas personas es miembro del Gobierno de Canarias actual. Ninguna de las 12 personas, después de un año y dos meses de investigación, algo que también creo que es muy importante que conozca la ciudadanía y, por supuesto, los miembros del Parlamento. El Gobierno de Canarias está rastreando en todas las consejerías con absoluta transparencia qué reuniones se produjo, hacia dónde se caminó, en todas las consejerías, no solamente en el sector primario, porque es obligación de este Gobierno y de este presidente dar absoluta transparencia a los ciudadanos, tener una actitud proactiva, apoyar y colaborar con la justicia, que se aclare absolutamente todo y terminar, como lo estamos haciendo este Gobierno, que nuestra tolerancia con la corrupción es cero. Y, por tanto, si hay quien haya cometido una ilegalidad, que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona. Este Gobierno no admite en su Gobierno actitudes corruptas.
Esto tenía lugar en la jornada de este martes en un pleno extraordinario abordando este asunto sobre el caso Mediador. Y vamos a cambiar de tema porque también el mercado canario cada vez despierta más interés en cuanto a la producción canaria en productos como la sidra. Y por tal motivo se ha establecido una reunión este martes con diferentes productores de sidra en el archipiélago para, en este caso, abordar un asunto de marcar la garantía canaria de la producción de sidra hecha en esta tierra. Vemos que hay un cierto desconocimiento en Canarias por la producción de la sidra, que vemos que van aumentando en el número y en la preocupación por sacar este sector adelante, y queremos darlo a conocer, y creo que este tipo de jornadas para ellos y para hacer la publicidad correspondiente es muy necesaria. Vemos que es un producto que cada vez más se está demandando en el mundo entero y Canarias no puede ser ajena para ello, y en ese sentido, pues desde el ICA colaborar con el propio sector para fortalecerlo y que crezca y que lo podamos ayudar en todo aquello que necesiten. Y un apunte más, el Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad del Sureste pues también dan un impulso a un importante plan de empleo con el que van a permitir en breve pues la eliminación de esos invernaderos deteriorados que se encuentran en la comarca del Sureste y que impactan sobre todo a nivel visual con esa imagen que reciben los turistas cuando llegan a la isla de Gran Canaria. Empezar a trabajar en la viabilidad del proyecto de embellecimiento de todo el espacio que está en la comarca del sureste, que está muy deteriorado, justamente en la zona de costa, de todos los invernaderos que están en muy mal estado. Entonces el plan es llevar a cabo un plan de empleo de más de 1.800.000 euros en esta mancomunidad para empezar a llevar a cabo las tareas de limpieza y de embellecimiento de esta zona. Estamos de enhorabuena porque trabajar en la línea de un plan de empleo no solo viene bien para emplear a toda la comarca del sureste, sacar varios puestos de trabajo, sino también porque vamos a hacer un proyecto muy interesante, bonito y necesario en esta comarca, que es la limpieza de todos los invernaderos, de esa mirada que tienen los turistas y bueno, cualquier persona que llega desde el avión. Y continuamos adelante con nuestro programa de hoy, aquí en Sureste Contigo, tanto en este canal televisión como en la señal de Radio Vies Ingenio, así como en edición digital. Tras el paréntesis informativo, vamos ahora a seguir informándoles de otro aspecto de gran interés, incluso interés turístico de ámbito local. Les hablamos de una nueva edición del Carnaval de Carrizal, la 2023, con un lema, Carnavales del Mundo. Y para ello ya contamos aquí hoy, en el plató de Sureste Contigo, con el presidente del patronato del Carnaval de Carrizal, a quien le damos la bienvenida, don Antonio Ramírez. Bienvenido y muy buenos días. Hola, muy buenos días. Todo ya preparado, ¿no? Con un carnaval, unas carnestolendas, que se van a extender desde este jueves, 16 de marzo, hasta el día 25. Un Carnaval de Carrizal que ha ido potenciándose con el paso de los años y, como bien decíamos, suscitando un interés ya en cualquier sentido, pero también un interés turístico a nivel local. Sí, hemos empezado a trabajar en el Carnaval de Carrizal desde septiembre, mandando escritos de nuevo, escritos repetidos, escritos rogando que se nos atienda, escritos solicitando presupuestos, escritos planteando cuestiones que deberían de estar superadas y no están superadas. Y por lo tanto, desde septiembre estamos RQR con el tema del Carnaval de Carrizal. En el último mes, pues parece que la administración se ha dado de cuenta de que había un carnaval y bueno, pues ya se han puesto las pilas a trabajar y bueno, llevamos ya un poco, pues un tiempo colaborando con más cercanía. Lo que quiero decir que de ahí para atrás es como si no hubiéramos existido. Por lo tanto, yo recomiendo a este grupo de gobierno y al siguiente, por favor, que se nos atienda con más celeridad y que no se nos aplacen los encuentros así sin edir un mes, dos meses y tres meses. ¿Por qué? Porque gastamos muchas energías en llegar a concretar las reuniones, hacemos escritos y toda la historia esta. Y bueno, estamos a punto. Es como la carrera de un rally, donde que hay que ajustar todas las apuestas a punto
para que definitivamente al final la carrera salga todo lo mejor posible, porque siempre hay algún problema. Trabajando por tanto a destajo para que, como hemos dicho, ya oficialmente arranque esta canastolenda desde este jueves con el rescate de la sardina, Antonio. Sí, arrancamos con el rescate de la sardina en la playa del Burrero, la playa del Carrizal de toda la vida, y pretendemos un poco dar un aliciente de animación a todos los vecinos a que se sumen luego, después del recorrido, al asadero que vamos a hacer en la Plaza de la Jurada, porque al fin y al cabo lo que pretendemos un poco es llamar la atención, hacer ese recorrido, y eso va a ser ya el jueves día 16. Entonces, luego ya tenemos el día 17, tenemos el festival de chirigota, en este caso chirimurga, porque son canarias, uh-huh. Y las chirigotas son de la península, y entonces tenemos la noche, que será un acto presentado por Saray Castro, la chirichota y los chicos del coro. Son dos grupos de la isla de Gran Canaria, que bueno, que van a hacer la similitud de chirigota, pues un poco unos 40 minutos aproximadamente, pues de variedad, de picaresca y de humor, por decirlo de alguna manera. Va a ser en la Plaza de la Jurada. Hemos querido dar un salto, sobre todo por el escenario, por el acogimiento. La plaza reúne unas buenas condiciones para que se pueda ver desde cualquier ángulo, y es muy importante de que la gente disfrute bien, sin obstáculos de ninguna naturaleza. Esto lo tenemos para el viernes. Ya luego el sábado nos vamos al pregón. Ajá. Que debía de haber sido el pregón antes del inicio de los actos. Bueno, lo que pasa es que el pregón lo hemos tenido que trasladar al sábado porque coincide en mejor fecha para la Sociedad de Carrizal, porque este año se va a celebrar en la Sociedad de Carrizal, una entidad que tiene 100 años y todavía sigue ahí. Y uno de las razones de hacerlo en la sociedad es rescatar parte de la historia del carnaval en la Sociedad del Carrizal. A partir de los años 60, los carnavales antiguos se hacían en las sociedades recreativas, y en este caso la sociedad marcó un tiempo muy importante entre los años 60 hasta los 90, pues de diversión, de carnavalera y demás. Y de ahí, pues lógicamente, pues queremos rescatar. Hemos comprometido a parte de algunos exdirectivos de aquel momento para que nos contaran alguna, diríamos, anécdotas, uh-huh, y curiosidades y demás. Y evocar un poquito esa época, ¿no? Y evocarla, sobre todo porque además tenemos unos paneles fotográficos que hacen alusión a esas mascaritas de aquel momento, ¿no? De los años 60. Y por lo tanto, y después entroncando en cierta medida con el nacimiento de la murga Los Legañosos, que fueron los que rompieron el hielo en el carnaval que hoy conocemos como tal. Efectivamente. Bien. Entonces, eso va a ser el sábado a partir de las 8 de la tarde. Y de paso, un memorial a Tomás Sánchez Liria, el recordado amigo Tomás Sánchez Liria, y el también recordado amigo Antonio Pulido Castro, director de la Murga de los Legañosos y tal. Y queremos un poco, luego terminaremos con dos parrandas que nos van a animar la velada. Y luego habrá las lógicas tortillas de carnaval, que intentaremos un poco que haya para todo, y si sobra, pues no hay ningún problema. Entonces, eso el sábado a las 8 de la tarde en la Sociedad de Carrizal. Ajá. Luego el domingo tenemos previsto una caravana, que veremos a ver si sale, porque tenemos muchos compromisos que hacer en la misma plaza, y veremos a ver si un poco al final, si se reúne un buen grupo de coches y de motos, pues hacemos la caravana, pero si no, igual la suspendemos por razones lógicas de necesidad de tiempo determinada de montar. Una caravana anunciadora, ¿no?, del carnaval. Sí, también. Una caravana, nosotros hemos llamado carnaval de sobre ruedas y tal, pero bueno, sería una cosa de esa. Y luego el domingo por la tarde, a partir de las 4, ya tenemos el carnaval infantil, el carnaval propiamente dedicado a los niños. Este es un carnaval que lo hacíamos posterior a la cabalgata y a la quema de la sardina, pero hemos pensado este año de que es mucho mejor adelantarlo porque estamos mucho más descansados, tenemos mucho, en fin, estamos menos agobiados por lo que es todo el recorrido de la siguiente semana. Claro. Entonces va a ser el carnaval infantil a partir de las 4 de la tarde, que todos los niños
el Día del Padre, que es un Día del Padre, un Día de los Padres, para que los padres se acerquen con los niños a esta fiesta del carnaval y poder participar con los niños, que es como de verdaderamente, bueno, sabe. Serán sabe, ellos los protagonistas en la tarde de en ese parte, domingo. En parte, ¿no? Los protagonistas, los niños, y en parte protagonistas, los padres. Los padres también, exacto. Los padres también, porque queremos un poco reivindicar el papel de los padres. Pues sí. Bien, entonces luego ya el martes y el miércoles vamos a hacer el concurso de murga, la 16 edición del concurso de murga. Uh-huh. Está previsto que participen de 8 o 9, porque hay una que tenemos una duda y tal, pero bueno, en principio vamos a hacerlo en dos días, presentado por un colaborador, un trabajador de esta casa, y que lo que queremos en cierta medida un poco, pues bueno, pues es que rescatar el tema de los concursos de murga. Por supuesto, con el tiempo que ya este año se ha recortado a 20 minutos y toda la historia y tal. Luego el jueves pretendemos hacer el primer festival latino, como una orientación distinta a una noche que congeniamos la música latina con otros espectáculos de la zona, de la gente que trabaja el tema del mundo latino. Ajá. Y lo hemos preparado para un poco irle dando, diríamos, cierto visibilidad también a todas las escuelas que trabajan este tipo de música. Y que son muchas también, afortunadamente, en ese sentido. No, son muchas, y además es nuestra música. Eso porque es. La música latina es la, nuestra. Con la que nos identificamos. Con claro. Las que más nos identificamos. Y luego terminamos la noche con Avian Reyes, en la noche del Festival Latino. Luego el viernes tenemos la Gala DRA, que lógicamente pues pretendemos que sea una gala vistosa, con mucha iluminación, con mucha vistosidad, etcétera, 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 con la comparsa Kizamba, que va a ser como dos actuaciones entre medio, y luego ya en la deliberación del jurado con el tema de los premios, pues habrá la actuación de Pepe Benavente, que nos va a estar ahí un poco, pues, deleitando, ¿no? Deleitando la velada hasta que el jurado pues ya entre y se den los premios, y luego ya hay un DJ que ya terminará la noche. Y luego ya el día 25 el tema de la cabalgata. Desde las 6 de la tarde todos los grupos, las carrozas y demás, tienen que estar en la Plaza de la Jurada, en la calle Avenida de Canarias, con la cabeza con Carlos V, y ahí pues bueno, pues el recorrido ya de costumbre, conocido, súper conocido, y luego llegamos al burrero y estarán los fuegos. Y luego pues la verbena del mogollón, que va a durar hasta las 5 de la mañana. Y que es el mayor polo de atracción que tiene este carnaval, el día de la gran cabalgata, ¿no? Con esos fuegos de artificio desde la playa del Burrero, y luego, como bien decías, Antonio, pues también terminando con un gran mogollón desde la Plaza de la Jurada, ¿no? Sí. Como colofón a todo este... Bueno, nos hubiera gustado haber incluido algún acto, algún espectáculo de cierta dimensión, pero las limitaciones económicas, diríamos, le hemos pedido al ayuntamiento, al grupo de gobierno, que se implicaran mucho más para ir dando calidad, teniendo en cuenta que es un año en que todos los precios están disparados y por lo tanto los presupuestos siempre se nos va, pero un pequeño detalle, por decirlo de alguna manera, nada más, pero lógicamente la carencia de recursos nos hace, lógicamente, hacer lo que podemos y lo que está dentro de nuestras posibilidades económicas. Lo importante de todo esto es que todos los que participan del carnaval cobren al día siguiente. Uh-huh. Y que reserramos el capítulo, la semana ya tenemos todo cerrado, el capítulo económico, el otro, y que todo el mundo haya cumplido con su obligación y nosotros con la nuestra. Y mantener la esencia, que como tal también estamos hablando dentro de los carnavales históricos que tenemos aquí en el municipio, como ya saben, el carnaval de Carrizal, ya lo decía antes Antonio, en aquel carnaval de antaño, desde la propia sociedad de Carrizal, donde fue emanando poco a poco, ¿no?, ese espíritu festivo carnavalero de la mayor fiesta de invierno, y que luego ya se fue prolongando en lo que hoy conocemos como otro carnaval de Carrizal, ¿no?, ya por la calle. Sí, faltaría un apunte, que es el tema muy importante de la denominación de fiesta de interés turístico que la Corporación Municipal en marzo del 2016 pues le dio un acuerdo plenario, unánime y demás, pero que en la práctica eso es como papel mojado, porque no hay una implicación de carácter económico que le haga subir el rango.
Y entonces, claro, la administración, que es la que hizo la propuesta y que acordó la propuesta, a iniciativa, lógicamente, del patronato, porque nosotros fuimos los que preparamos todo el dossier, pusimos en conocimiento de todos los concejales y los diferentes partidos que en aquel momento gobernaban, pero al final eso no se ha reflejado en un interés por publicitarlo y venderlo mejor en la isla de Gran Canaria y en toda Canaria. Lo cual lamentamos. Es porque entendemos de que lo que sea bueno para el Carrizal debe ser bueno para el municipio, para la comarca y para la isla de Gran Canaria, que es en definitiva un círculo de economía constante y que yo creo que el carnaval de Carrizal se merece una mayor y mejor atención por parte del ayuntamiento. Muy bien, dicho queda, Antonio, nos gustaría también que aprovechara esta oportunidad para invitar a toda la gente que nos esté siguiendo, tanto a través de la televisión, de este canal, como las redes sociales, así como en la radio municipal, Radio 10, pues que participen de forma proactiva también en cualquiera de estos actos que ya hoy hemos desgranado, ¿no? Bien, antes que nada, felicitar a los miembros del patronato, que somos los hermanos pobres de toda esta historia, los caritativos, los que estamos ahí preocupados permanentemente porque todo esto salga adelante. Somos una docena, y a veces se nos incorpora más gente, que trabajamos sin ánimo de lucro, no, nos cuesta dinero, nos cuesta salud, nos cuesta problemas con la familia, en general a todos los que estamos metidos en el aro, y de los que cuando termina el carnaval ya nadie se acuerda de ellos. Tengo que decirle que adelante también, aunque yo no esté, aunque están los demás, todo el mundo tiene derecho a celebrar el carnaval y a mantener en el pueblo del Carrizal un evento de la naturaleza y con el interés y el cariño que nosotros le ponemos. Es muy importante para la gente de Carrizal que el carnaval tenga la fuerza que tiene, que venga mucha gente de la isla o de fuera de las islas a ver el carnaval, a participar y a ver los fuegos del burrero, los fuegos cariñosamente de toda la vida de la playa del burrero, y que, por lo tanto, decirle que, bueno, invitarles a todos a que vengan, que disfruten, que con moderación pueden disfrutar y que nos vamos a intentar de que todos nos podamos divertir alegremente y salir, pues, con esto, con el mejor sabor de boca, por decirlo. Que es la expectativa que también se marca, ¿no?, desde el propio comité organizador, que es el patronato del Carnaval de Carrizal. Desde aquí también nuestra enhorabuena por todo ese trabajo y, en definitiva, por, como bien decías, Antonio, también esa intrínculo que no se ve, pero que está ahí en cualquier época del año en la que también hay que trabajar para que sea un carnaval como el que ya hoy conocemos, el Carnaval de Carrizal, en este caso la edición 2023. Antonio Ramírez, presidente del patronato del Carnaval Carrizalero, gracias por haber venido hoy a nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes. Y nosotros vamos a estar también, como no podía ser de otra manera, con este carnaval que, recuerden, arrancará ya de forma oficial este jueves con el rescate de la sardina a partir de las 8 desde la playa del Burrero y posteriormente irán sucediendo las diferentes actividades que pueden encontrar en ese programa de actos del Carnaval de Carrizal, Carnavales del Mundo, bajo ese lema. Nosotros vamos a continuar con nuestro programa y si los compañeros ya me dicen que tenemos comunicación directa con la portavoz de Coembes, vamos a dar paso a lo que ya veníamos adelantándoles en nuestro espacio informativo. Se trata del proyecto Reciclo y es que, como ya saben, es un sistema de recompensa o que busca este sistema recompensar a aquellos que venían reciclando, a aquellos y aquellas también que lo hacen desde la comarca del sureste de Gran Canaria. Una forma o una fórmula que se ha tenido que reinventar, en este caso a través de tecnología móvil. Y para ello saludamos a Carlota Cruz, que es portavoz de Coembes aquí en las Islas Canarias. Doña Carlota, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar con ustedes. Un placer. Bueno, pues cuéntenos un poquito, porque ya hemos adelantado que Reciclo lo que busca también es premiar, pero ¿de qué forma se intenta premiar también a esos, y a esas también que aprovechan para reciclar cualquier envase desde su casa? Perfecto, pues Reciclo es un sistema de devolución y recompensa que incentiva a todos aquellos que participamos en la separación de los envases ligeros y en este caso incentiva a unos residuos concretos que son las latas y las botellas de plástico de bebida. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace de una forma muy sencilla, ha evolucionado, seguimos utilizando el contenedor amarillo que tenemos en toda la mancomunidad del sureste, son contenedores que están en los tres municipios ya instalados y que ahora tienen un código QR, todos podremos ver que en las últimas semanas
poco a poco los ayuntamientos han ido poniendo estos códigos QR, en los que además estamos muy familiarizados, en los contenedores. Y vamos a ver para qué funcionan. Primero lo que tenemos que hacer es descargarnos una aplicación totalmente gratuita que se llama Reciclos. ¿Vale? Una vez que nos hemos descargado la aplicación, podemos empezar a conseguir estos incentivos. El primer paso es que cada vez que consumamos nuestras latas y nuestras botellas de bebida, debemos escanear el código de barras que tienen las latas y las botellas. Una vez que lo tenemos escaneado, lo dejamos en nuestro cubo de reciclaje como hacemos habitualmente con el resto de los envases que generamos en nuestro día a día. Y cuando vamos a sacar nuestra bolsa al contenedor amarillo, lo que vamos a hacer al contenedor que hay en la vía pública, lo que vamos a hacer es escanear ese código QR que vemos que ahora tienen los contenedores. En ese momento, luego depositamos la bolsa con todos los envases en el contenedor amarillo y en ese momento es cuando se nos suman los reciclos. Esos puntos que vamos a poder canjear, tanto por premios individuales, participando en sorteos. Ahora mismo, por ejemplo, podemos conseguir un móvil Samsung o bien otros premios más de carácter local. Cestas de productos ecológicos, productos hechos a partir de material reciclado. En este caso, por ejemplo, hay unos cascos para poder ir seguros en nuestra bicicleta si somos usuarios y utilizamos la bicicleta habitualmente. Y cada semana van a ir cambiando los premios. Hay sorteos mensuales que son con premios de más valor y luego hay sorteos semanales y podemos ir eligiendo y van cambiando, así que vamos a tener diferentes opciones. Y luego tiene otra parte muy interesante. Si no queremos canjearlo por premios, podemos apoyar proyectos sociales. En este caso, podemos ayudar a Aldeas Infantiles, que está trabajando en las zonas afectadas por los terremotos de Siria, para ayudar a los niños y a las familias que tan mal lo están pasando. Quiero decir que al final vamos a poder, con esos reciclos, con esos puntos que ahora conseguimos por reciclar, vamos a poder también apoyar causas sociales a nivel nacional o causas sociales a nivel local y, por tanto, vamos a poder hacer un gesto solidario. O bien, podemos participar en sorteos y conseguir premios individuales. Bueno, pues casi no una doble, sino una triple vertiente, ¿no? La que posibilita también este tipo de proyectos, el proyecto Recicla, Carlota, que como bien decías, pues al fin y al cabo va a posibilitar seguir también aumentando más en sostenibilidad a través de la tecnología móvil, además de premiar a esa persona que recicla, pues también por otra parte incluso contribuir con el medio ambiente, pero sobre todo también tiene un marcado carácter social y solidario, ¿no? Yo creo que todo va aparejado en este proyecto bastante ambicioso. Se trata de un proyecto ya implementado, establecido aquí en la comarca del sureste de Gran Canaria, pero es un proyecto pionero aquí en Canarias, Carlota. Empezaron, ya está también implantado en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla, y en la Mancomunidad del Sureste, los tres municipios que forman parte de la Mancomunidad del Sureste son los primeros en implantarlos en Gran Canaria, ¿no? Poco a poco vamos avanzando y vamos implantándolo en otros municipios y, de hecho, dado que el lunes hicimos la presentación, ya muchos ayuntamientos nos están llamando porque quieren incorporar el proyecto y dar incentivos dentro de su municipio. Ajá. Es una metodología muy sencilla, tal y como acabas de explicarnos, realmente puede estar al alcance de todos y todas. Lo digo más que nada porque además hoy, coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, Carlota, pues también hay que seguir también propiciando, ¿no?, en la medida de lo posible y a través de la tecnología, por supuesto, el que los ciudadanos tengamos ese deber, no solo los derechos, sino también el deber de reciclar, que es importante, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos que yo creo que cada vez somos más conscientes, ¿no?, de que es necesario un comportamiento más sostenible y que con este pequeño gesto, ¿no?, que es separar nuestros residuos en casa, estamos dando una segunda vida a los residuos que generamos. Lo primero es reducir, pero aquellos residuos que generamos en nuestro día a día, pues tenemos que darle esta segunda vida a través del reciclaje. Y ahora el reciclaje pues tiene premios o bien tiene la posibilidad de ayudar a otras personas y de mejorar nuestra comunidad.
Ajá. Bueno, como hemos dicho, al fin y al cabo también se sabe que desde Coembes, sin ánimo de lucro, pues también van ustedes coordinando toda la serie de, o la red de envases de reciclado, sean domésticos o no, de toda España, y esos datos también a nivel ya de todo el conjunto español son cada vez más positivos, pero ustedes no son conformistas, han dado un pasito más y han querido pues introducir ahora la tecnología y también premiar, ¿no? Como hemos dicho, a todo aquel o aquella que lo haga. Efectivamente, estamos evolucionando el sistema de recogida que tradicionalmente pues se ha basado, llevamos 25 años con nuestros contenedores amarillos en la vía pública, pero tenemos una sociedad que demanda innovación y estamos, todos tenemos dispositivos móviles y esa evolución que hemos tenido tecnológica, ¿no?, en los últimos años pues ha propiciado que se puedan dar incentivos individuales también por reciclar, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tomado esta iniciativa y la verdad es que está funcionando muy bien porque motiva a los que lo hacen a seguir haciéndolo y a los que no lo hacían a empezar a hacerlo. Y esperamos que sean muchos más los que se vayan sumando también a este tipo de iniciativas, al proyecto Reciclos, que como ya adelantaba la compañera Teresa Hernández, en municipios como en la Villa de Ingenio ya existe una serie de stand informativos, aunque nosotros también nos hemos adelantado un poquito a esa información, Carlota, para que conozcan la ciudadanía pues de primera mano un poquito cómo se puede realmente formar parte de este proyecto, un proyecto muy sencillo y al alcance de cualquier vecino o vecina de aquí, de la comarca del sureste de Gran Canaria. ¿Alguna cuestión más a tener en cuenta? No, simplemente, bueno, pues agradecerles ese trabajo que hacen de comunicación para que llegue a toda la población y que todos los ciudadanos pues se puedan disfrutar, ¿no?, de los incentivos y también apoyar a esos proyectos sociales. Que son muchas las posibilidades también y los privilegios que permite ahora también este proyecto, el proyecto Reciclo, un proyecto muy ambicioso. Enhorabuena también a Coembes, junto a la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, por impulsar este tipo de iniciativas. Carlota Cruz, portavoz de Coembes aquí en las Islas Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Y nosotros vamos a continuar con el programa. Ahora volvemos a esta semana a recopilar, en este caso, imágenes en el recuerdo. Y nos vamos hasta el municipio de Ingenio, concretamente hasta el núcleo de Carrizal, porque si bien conocíamos los detalles de la presente edición del Carnaval de Carrizal bajo el lema Carnavales del Mundo, viajamos hasta el año 1997 para recordar cómo fue uno de los rescates de la sardina como pistoletazo inicial de esas carnestolendas allá por el año 1997. Hoy queremos rememorarlo de la siguiente manera. Día del Burrero, hoy día 20 de febrero de 1997, a punto de presenciar el rescate de la sardina de este Carnaval de Carrizal 1997. Y para empezar nos encontramos con Fátima Trujillo, la presidenta de la Comisión del Carnaval de Carrizal. Fátima, ¿cuántos años lleva realizándose este rescate de la sardina? Bueno, realizándose lleva ya 14 años, justo lo que lleva el Carnaval de Carrizal en funciones. Es muy difícil organizar todo este evento, buscar rescatadores como lo tenemos aquí abajo y todo este entramado. Bueno, difícil es todas las cosas que conlleva el hacer lo que es el carnaval, ¿no? Pero bueno, los del patronato son gente jóvenes y están dispuestos a hacer lo que sea. ¿Cuántos son principalmente en el patronato? ¿Cuántas personas componen ese patronato? Lo componemos 20 personas, este año han entrado bastante gente joven y claro que serán los que el día de mañana lleven lo que es el Carnaval de Carrizal. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Pues vemos como los rescatadores de la sardina están entrando en el agua. Estos rescatadores se merecen un premio porque a esta hora de la noche, cuando son exactamente las 9 de la noche, se meten en el agua. Esto le tienen que dar un premio por lo menos. Estamos viendo ahora mismo donde la sardina se pondrá, componente de la Cruz Roja de la sardina. Vamos a ver si... ¿De dónde son ustedes? ¿De aquí de Carrizal? ¿Tienen ustedes licencia para rescatar las sardinas? Sí. ¿Certificado de primer auxilio, etcétera, para la sardina? Sí. ¿Crees que saldrá viva la sardina? Sí, también. ¿Y tú de dónde eres? Vamos a ver, ¿también eres de Carrizal? Sí. ¿Y también tienes certificado como la compañera? Sí. ¿Estás segura que va a sobrevivir o temes por su vida? Más o menos tememos por su vida. ¿Cuál es tu nombre? Liliana. Pues suerte y a practicar los primeros auxilios de la sardina. Seguimos a ver si los rescatadores sacan a la sardina. Y lo más importante, la logran sacar con vida. Lo más probable es que sí, porque nuestra sardina es muy fuerte y podrá aguantar lo que sea.
mismo a la gente que se ha agrupado en la playa del Burrero para presenciar todo lo que es el rescate de la sardina. A ver si está caballero. ¿De dónde viene, caballero? Yo soy aquí de Carnicer. ¿Y viene todos los años a disfrutar del rescate de la sardina? Sí, somos del patronato del carnaval. Ah, ustedes son del patronato. Antes estuve hablando con Fátima, creo que es la presidenta. ¿Usted lleva mucho tiempo en el patronato? Llevamos 9 carnavales, 8 años. Consecutivamente junto con Fátima. Nunca se cansa, ¿no? Siempre con ánimo y con fuerza. No podemos cansar porque tenemos que sacar esto adelante y luchar para que no se venga abajo esto. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a ver si la sardina sale y en espera de eso estamos. Ya se empieza a observar allá a lo lejos cómo los salvavidas, los salvasardinas, están haciendo inmersiones para rescatar a nuestra sardina que está allí en el fondo. Tenemos la vida de la sardina ya casi asegurada. Nos acaban de dar el parte médico y nos dan muchas expectativas de vida. A ver si sale. Ya la sardina, la ansiosa sardina, ahí la traen, señores y señores, está increíble, la traen en redes. Aquí están los buceadores, los valientes buceadores. Nos acercamos a ver si podemos ver si la sardina respira. Señores y señores, esto es increíble. Están mirando a ver si la sardina, que la sardina tiene pulso, señorita. ¿La sardina tiene pulso? Entonces estamos mirando a ver ahora. Están mirando a ver si tiene pulso la sardina. Recordando en el año 1997 cómo se vivió ese rescate de la sardina como acto simbólico también y que daba pistoletazo inicial de salida a los carnavales de Carrizal por entonces y que continúa la tradición en este sentido como ya apuntábamos en el programa de hoy de cara a esta nueva edición. Vamos a realizar ahora también como cada miércoles nuestra sección de salud. Hoy vamos a hablar de un aspecto también vital como es el sueño y es que no debemos relegar el sueño a un segundo o tercer plano cuando tenemos en cuenta una serie de factores como puede ser la nutrición, la actividad física, el sueño, también es otro de los aspectos que sin duda alguna redunda en una mejor calidad de vida. Para hablar un poquito de todo ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a la responsable de la unidad del sueño del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, doña Mónica Bengoa. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer. Como hemos dicho, el sueño hay que cuidarlo, pero cuando hablamos del sueño no hablamos solamente o no nos referimos a la cuestión del descanso de en torno a 7 u 8 horas, sino que va mucho más allá, ¿no?, esta dimensión. Claro. Bueno, el sueño hay que tener en cuenta que es un proceso activo más, una función más que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Y que no es simplemente apagar un botón y ya no pasa nada hasta que me levanto. El sueño es un proceso fundamental para que nosotros podamos vivir bien durante el día, llevar nuestro día bien, pero tanto es así que afecta a nuestra función cerebral, ¿no?, a la memoria, al estado de alerta, a la regulación hormonal, a la regulación del sistema inmunitario, el que nos protege, ¿no?, las defensas, el que nos activa las defensas. Sin el sueño, todos esos procesos irían mal y pagaríamos las consecuencias, por supuesto, durante el día. Entonces, hay que tener en cuenta que es un proceso activo en el que ocurren muchísimas cosas, la consolidación de la memoria, la eliminación de todo lo tóxico, de sustancias tóxicas a nivel cerebral, la activación del sistema inmunológico, la regulación hormonal, todo eso ocurre por la noche. Por lo tanto, no es solamente desconectar, sino es algo fundamental en nuestra vida. Totalmente. Bueno, pues queda claro una vez más que el sueño es muy importante en nuestra salud y que son múltiples los trastornos del sueño que existen, ¿no? Pero ¿cuáles podríamos detallar un poquito, doña Mónica, precisamente teniendo en cuenta que uno de los más comunes puede ser la apnea del sueño, pero hay muchísimos más trastornos del sueño, ¿no? O que por lo menos sí, interfieren en la calidad del sueño. Hay muchísimos trastornos del sueño, pero con diferencia lo más frecuente que vemos como queja en la consulta, y porque su prevalencia es la mayor, es la apnea del sueño, por un lado, y por otro lado es el insomnio, ¿no? La gente que siempre se queja de que no duerme bien, ¿no? Tanto
que les cuesta quedarse dormido o como que duermen pocas horas, que se despiertan en mitad de la noche y no consiguen conciliar el sueño, o también como que tienen un sueño de mala calidad. Todo eso hoy en día está dentro de lo que se engloba en insomnio. Luego hay otra serie de enfermedades neurológicas, trastornos motores, movimientos anómalos durante el sueño, crisis epilépticas y una serie de cosas, pero que son muchísimo más raros. Ajá. Hablando de trastornos del sueño, estamos ahora en una etapa en la que, como saben, dentro de apenas poco más de una semana se volverá ahora a cambiar el horario de invierno al horario de verano. Este también, cuando cambiamos o hablamos del ritmo circadiano, afecta enormemente a la calidad del sueño, ¿verdad?, para muchas personas. Sí. Es verdad que el cambio de una hora no es tan importante, ¿no?, como para pensar que nos puede alterar. Es verdad que en pacientes que tengan ya algún trastorno de sueño de base o en niños muy pequeños o en gente muy mayor puede producirle mayor molestia. En la gente de mediana edad y en la gente pueden sufrir una alteración transitoria porque cambia a lo mejor el momento en que volvemos a tener hambre, ¿no?, porque lo tenemos conectado con las horas que dormimos y a la hora que nos levantamos y a la hora que nos acostamos, pero se suele sincronizar todo y se suele equilibrar en 2 o 3 días, no más. Ajá. Pero sí, efectivamente puede afectarnos, sobre todo si dejamos de dormir una hora menos, que es lo que nos va a pasar en la próxima, en el próximo cambio, porque en el cambio anterior, que es el de invierno, como se prolonga una hora más de noche y por lo tanto tenemos la capacidad de dormir una hora más, nos afecta muchísimo menos que perder una hora, claro, de sueño. Claro, que es lo que vamos a encontrar a partir del próximo día 26 de marzo, ¿no?, cuando realice el cambio de horario, ¿no?, de invierno a verano. Sea como sea, otro de los factores también a tener muy en cuenta y que también ha ido marcando un ritmo de afección en cuanto a la calidad del sueño ha sido el uso de los dispositivos electrónicos, del que se habla mucho, ¿no?, del que se hace mucha referencia. Absolutamente. Absolutamente. Tenemos que tener en cuenta que el sueño, lo que nos regula más el sueño es el ciclo luz y oscuridad. Por lo tanto, conforme se va yendo la luz solar, se va empezando a segregar una sustancia fundamental, entre otras, que se llama melatonina. La melatonina es la hormona que nos permite prepararnos para el sueño y preparar nuestro organismo a que esté capacitado para dormir. La luz eléctrica, la luz artificial, hace que esa secreción disminuya porque es una luz muy fuerte que no debería existir, que hace que la secreción de melatonina disminuya o se retrase mucho. Entonces, esa luz no solamente es la de la bombilla, sino que es la luz del teléfono, de la televisión, de las tablets, de los ordenadores, y eso retrasa mucho la conciliación del sueño. La secreción de melatonina y no nos tiene preparados para dormir a la hora que debemos irnos a dormir. Claro. En ese sentido, ¿qué tipo de recomendaciones también incidiría usted? Porque claro, hemos conocido hasta ahora un poco, y desde luego a nadie se le esconde que al fin y al cabo son muchas las afecciones que tienen también la mala calidad del sueño en cuestión de salud, pero ya no solo hablamos de una salud física, sino también incluso a nivel mental, emocional. En ese sentido, ¿qué serie de tips o recomendaciones podemos dar también a nuestros espectadores para que también adoptemos una serie de patrones o modifiquemos un poquito los hábitos en cuanto al sueño? Cuando uno lo piensa, son un poco de sentido común, ¿no? Pero es fundamental acostarse y levantarse siempre a la misma hora, porque es un ritmo y es un hábito y eso tiene un tiempo para volver para asumirlo, ¿no? Para mantenerlo en nuestra rutina diaria. Y eso relacionado, adaptándonos también a la luz y oscuridad y al horario de comidas. Tenemos que tener un horario regular de comidas y tenemos que tener un horario regular de exposición a la luz solar directa. Por ejemplo, salir a caminar o hacer deporte al aire libre en horario antes de las 6 de la tarde. Intentar no hacer deporte a partir de las 6, 8 de la tarde, porque eso nos activa mucho y va a hacer que se retrase el momento de irnos a dormir. Que el momento de irnos a dormir retrasado no es un problema si no te tienes que levantar a las 7 de la mañana o a las 6, pero el caso es que tenemos que seguir trabajando al día siguiente. Entonces, acostarte a una hora más tarde
te va a hacer que te levantes cansado ya de por sí, porque hay que levantarse a las 7 de la mañana, no podemos levantarnos a otra hora porque hay que ir al colegio, hay que trabajar, hay que, bueno, empezar a activarse. Ajá. Bueno, pues vamos a quedarnos con esta serie de recomendaciones o tips, como queramos denominarla, para tener en cuenta y sobre todo para conseguir una mejor calidad del sueño. Ya saben que en este caso, este 2023, el próximo viernes 17 de marzo se va a llevar a cabo, se va a conmemorar el Día Mundial del Sueño bajo un lema que ya hemos puesto ahí también en impreso en pantalla. El tema, ahí lo ven, el sueño es esencial para la salud. Tan esencial que debemos a veces recordar lo importante que es dormir bien, ¿verdad, doctora? Absolutamente. Y bueno, y no utilizar una hora antes de acostarse, una hora y media, todos los la electrónica que tengamos, y que el teléfono, tablets, claro, ordenadores, televisiones, sobre todo en aquellas personas a las que les afecte mucho y que tengan un problema de insomnio, ¿no? Uh-huh. Una persona que no lo tiene posiblemente pues le da igual, pero hay mucha gente que eso le supone un trastorno muy grande. Absolutamente. Doña Mónica Bengoa, ha sido un placer, muchísimas gracias también por facilitarnos y recordarnos la importancia de dormir bien y mejor, entre otros aspectos, para, pues en términos esenciales, redundar en una mejor calidad de vida. Mónica Bengoa, que es responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario Insular de la Isla de Gran Canaria. Muchísimas gracias, feliz día por usted también. Gracias, igualmente. Un saludo. Y hemos hablado de la calidad del sueño, del factor tiempo, de cómo influye también los ritmos circadianos en cuanto a cuando cambie la hora, que será ya próximamente, a partir del próximo 26 de marzo, pero vamos a hablar un poquito más ahora del factor tiempo. Ya no nos referimos al horario, sino a la cuestión climatológica. Para ello, una semana más, saludamos al compañero Víctor de Pablo. Víctor, buenos días. Buenos días, Oliver. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nosotros muy bien, aquí ya nos ves un poco descapándonos, como te decía la otra vez ya, no tanto con chaqueta, ¿no? Porque hemos tenido también unos días ya más propios de la primavera-verano que del invierno, aunque eso sí, aún nos quedan algunos días para completar esta estación de invierno. Sí, ya estamos en este tiempo en el que no sabe uno si quitar la manta que le puso a la cama hace un par de meses, ya empieza a salir la pierna por fuera de la cama a rato, vuelve a meterse otra vez, no se sabe, ¿no? Si hace frío, calor a la hora de dormir. Todavía queda algo de tiempo por delante en el que pueden haber cambios y volver a venir el fresquito, pero ya más o menos las temperaturas más frías del invierno las deberíamos haber superado. Ya empieza el momento en el que hay que ir quitando algo de ropa de la cama y del día a día también. Temperaturas hoy exactamente igual a las de ayer, o incluso las máximas en ligerísimo aumento, algunas décimas más. Mañana también deberían aumentar esas máximas alguna décima, pero bueno, como son solamente unas décimas, podemos decir, para resumir, Oliver, que el día de hoy será igual al de ayer y el de mañana será igual al de hoy. Ambiente completamente soleado, solamente algunas nubes altas sin importancia, algunas más por la tarde que por la mañana, y viento de componente norte, en especial puede ser algo más intenso en la media mañana y en la media tarde. Por las madrugadas tiende el viento a ser algo más calmado. Tendremos un poquito de mar de fondo, pero prácticamente no se va a notar en esta parte de la isla, y la superficie del mar se encrespará un poquito también, algunas olas de superficie por esa acción del viento. Pero bueno, podemos resumir también en cuanto al estado del mar, que no estará en malas condiciones para estas próximas horas. Hoy tendremos marea baja a la 1:00 p.m. Un coeficiente de marea bastante bajo también, porque estamos bajo la influencia del cuarto menguante de la luna, por tanto la diferencia entre la marea alta y baja para estos días es casi inapreciable, prácticamente está igual la marea cuando está alta que cuando está baja, no hay la diferencia, creo que son unos 80 centímetros, prácticamente nada. Y también decirte, Oliver, que esperamos cambios a partir del viernes, sobre todo en cuanto al descenso de las temperaturas máximas y mínimas, pero sobre todo las máximas, y también presencia de nubes durante el fin de semana. Viernes, sábado y domingo parece que las nubes van a ser protagonistas de nuestro cielo. Veremos hasta cuánto, si te parece mañana, quiero decir, hasta cuánto se puede nublar, si hasta el punto de que puedan caer 4 gotas incluso en algunos lugares. No es que la probabilidad sea alta, pero no hay que descartar que puedan caer 2 gotitas en el fin de semana. Ya veremos cuándo es más probable. Sí, porque igual probablemente puede aumentar esa nubosidad de forma parcial o parcializada y no tanto, todo lo que es el perímetro, ¿no?, de la isla de Gran Canaria. A lo mejor igual sí, ya lo veremos de aquí a los próximos días y, como bien dices, de aquí a mañana, para que vayas también actualizando un poquito ese apunte de cara a lo que va a ser ya el fin de semana. Sabemos que ya entre hoy y mañana, sin grandes cambios, temperaturas más o menos agradables, con un poquito quizás de aumento de las máximas, ¿no?, como bien decías, entre hoy y el jueves, y ya a partir del viernes pues sí que notaremos un poquito ya ese descenso, ¿no?, de las temperaturas.
Sí, el descenso será progresivo, pero ya el viernes por la tarde notaremos pues de forma bastante palpable cómo las máximas han descendido, y de cara al sábado y domingo estamos hablando de un descenso de unos 8 o 10 grados las temperaturas máximas. En algunos puntos se va a notar más que en otros, por supuesto, y con la llegada de esas nubes el fin de semana, pues podría incluso la sensación térmica ser menor. Pero bueno, todavía estamos a miércoles, vamos a esperar a mañana para certificar un poquito más que esa previsión tiene más probabilidad de cumplirse. Bueno, pues así lo haremos de cara a la jornada de este jueves para ampliar un poquito más los detalles relativos a la situación del tiempo también para el próximo fin de semana. Víctor, hasta entonces, que pase usted un feliz día, una feliz tarde y hasta mañana. Igualmente, Oliver, hasta mañana, buen día. Un saludo, buen día. Y nosotros ya llegamos al punto final de nuestro magazine en este miércoles 15 de marzo. Pero ya saben que este martes, día 14, también se cumplía el tercer aniversario de la primera declaración del estado de alarma, como saben, recordemos en el año 2020, el año de la pandemia, en el que también pues los ciudadanos han querido recordar cómo se vivió esa declaración, ese impacto que tuvo también en nuestras vidas aquella tarde-noche del 14 de marzo del año 2020. Un impacto que incluso ha dejado importantes secuelas en buena parte de la población. Hoy lo recordamos en municipios como la Villa de Ingenio. También hemos recopilado imágenes, un resumen de lo que fue ese confinamiento en el municipio de la Villa de Ingenio, pero como saben, se puede extender a toda la geografía española tras la declaración del estado de alarma en aquel famoso 14 de marzo del año 2020. Con estas imágenes nosotros llegamos ya al punto y final de nuestro magazine por este miércoles 15 de marzo. Agradeciéndole su atención, recuerden, volveremos mañana jueves a partir de las 12 en directo aquí en este canal, también a través de Radio 10 Ingenio y en redes sociales. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, otra vez. Pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón,
siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a abrazar.